Viceministro de Economía, Humberto Colmán, es una subsecretaría dependiente del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo le va, viceministro? Un gusto saludarle. Muy buen día, un saludo muy cordial para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo van los pagos del programa Puntimo de asistencia a ese sector de la sociedad que es parte de más afectada, ¿no? Sí, mira, el programa Puntimo dirigido a los trabajadores cuenta propia e informales está terminando su primer pago. De 1.160.000 beneficiarios confirmados, ya se han acreditado y ya han utilizado el dinero 1.145.000 personas aproximadamente. Entonces queda una porción muy pequeña de personas que tenían problemas en su registro con la cédula vencida, por ejemplo, cosa que estamos verificando ahora con la Policía Nacional para poder realizar estas últimas acreditaciones que quedan pendientes. Bien, y llama mucho la atención esto que de por ahí en ámbito electoral antes se decía los muertos votan. Bueno, hubo personas fallecidas que aparecían en estos, la intención es de ellos, la intención es de los que querían embaucar con todo esto, ¿verdad? Que figuraban, decíamos, en la lista de beneficiarios. Sí, lamentablemente tuvimos varios casos de personas que hicieron declaración jurada falsa, casos de personas que, por ejemplo, eran funcionarios públicos, una porción también importante, casos de personas que se presentaron con número de cédula y nombre de personas ya difuntas, ¿verdad? Cerca de 2.700 casos tuvimos de ese tipo. Y bueno, obviamente todas estas personas no fueron adjudicadas. El motivo de la exclusión en general tiene que ver con el no cumplimiento de los requisitos. También tuvimos varios cotizantes del IPS, como te decía, funcionarios públicos, personas que están también privadas de su libertad o cosas así que, bueno, obviamente no fueron adjudicados. Bueno, ¿y la postura respecto a ellas? ¿Hay una acción judicial en camino? Sí, ya se ha enviado un primer paquete de casos a la justicia, de casos donde se pudo verificar que se falseó la información. Se está preparando también otro paquete donde, bueno, en estos casos tenemos que trazar justamente de dónde vino esa postulación. Eso es posible hacer, porque generalmente se hace a través de los teléfonos celulares. Entonces estamos en ese proceso justamente de identificar aquellos casos, ¿verdad?, que hicieron declaración jurada falsa e intentaron hacer una estafa, ¿verdad?, que se van a enviar también a la justicia. Supongo que cuando se trata de identidades que corresponden o existentes propiamente, la investigación podrá ser un poco más certera o más rápida que alguien que haya declarado una identidad de una persona ya difunta, ¿verdad? Sí, debería ser, ¿verdad? Bueno, todos los casos los vamos a terminar enviando a la justicia, todos los casos donde se verifique efectivamente la declaración jurada falsa con la información que tenemos, ¿verdad? Y también estos casos que he mencionado. Sí, ¿cuántos son en total? Mencionaba el caso de los fallecidos, 2.700 y algo. Sí, por ahí está. ¿Y sumando con todos los demás excluidos en la depuración? Y podríamos decir que los que no cumplieron los requisitos hasta el momento está alrededor de unas 600.000 personas. Claro, en principio hubo gente que no cumplió los requisitos en cuanto a los movimientos que registró en los últimos meses, ¿verdad? Pero luego, con esa ampliación que hubo para el otorgamiento de beneficios, son incorporados a la lista de beneficiarios también. Sí, es para el segundo pago que va a empezar en la segunda quincena de mayo. La siguiente semana, ojalá podamos ya empezar. Eso se va a anunciar previamente, por supuesto. Para este segundo pago, de vuelta se hace la verificación con toda la base de datos. Entonces, aquellas personas que quizás no hayan calificado para el primer pago podrían calificar. Tenemos un grupo importante de personas que va a entrar en este segundo pago, que son aquellos beneficiarios que recibieron Ñangarecó, pero que también se postularon a PTU y cumplieron los requisitos. Ese va a ser un grupo importante seguramente que va a recibir un solo pago en este segundo pago de PTU. En ningún caso, es decir, a ver, una vez que haya recibido un pago de Ñangarecó, de PTU solamente uno, no son, digamos, que compatibles, sí. No podrá sumar la totalidad en ambos casos, ¿no? No, efectivamente, una vez que ya recibió una transferencia de Ñangarecó,
y se postuló a PTU, cumplió los requisitos, fue confirmado como beneficiario, entonces puede recibir una sola transferencia del programa PTU. En principio está descartada la posibilidad de que vuelva a aumentarse ese universo de beneficiarios. Me refiero a que abarque esta vez a personas que hayan percibido alrededor de 6 millones o más incluso en los últimos meses. No, de hecho que finalmente terminamos levantando esa priorización que en una primera instancia se había hecho para los que ganan un salario mínimo o menos. Eso se amplió posteriormente. Tenemos casos de ese tipo, aunque hay que decir que en esos segmentos de ingreso generalmente estamos hablando de personas que están en el ámbito formal, ¿verdad? Que son sí. contribuyentes del IRP, que son aportantes del IPS. Si son aportantes del IPS, ellos tienen esta transferencia también que el IPS está haciendo del mismo monto que tuvo, ¿verdad? Para los beneficiarios de la seguridad social. Viceministro, y en cuanto a en qué se gasta, ¿hay un reporte, un informe, un retorno que tienen? Y efectivamente se trata de elementos de primera necesidad, comida, medicamentos y otros enseres y que no sean en artículos superfluos. Muy buena pregunta. Mira, lo que tenemos es un registro hasta la semana pasada del monto total gastado, que más o menos era un poco más de 80 millones de dólares. Todo eso está restringido a bienes de la canasta básica, alimentos principalmente, bebidas, también por supuesto artículos de limpieza, todo lo que es canasta básica está incluido ahí. La mayor parte de esas transacciones se realizó en pequeños comercios y despensas, no así como se cree que era mayormente supermercados, ¿verdad? Porque hay que recordar que este programa ha llegado a todo el país, a todos los departamentos, hasta las localidades más alejadas del interior ha llegado este programa. Entonces, más detalles desagregados no tenemos, pero sí te puedo decir que han realizado sus compras mayormente en bienes de la canasta básica en general, comidas, bebidas, artículos de limpieza en general. Y ¿están satisfechos con ese sistema de control que se estableció? No habría fugas, digo, de que alguien en vez de destinar a estos insumos establecidos o esperados en los que se deberá gastar, terminó comprando bebidas alcohólicas, por ejemplo, que no está dentro de lo pretendido. Sí. Mira, ahí hay un sistema que a través del medio de pago y finalmente en la salida de la mercadería eso se verifica, así que entendemos que eso está bien controlado. Obviamente podrían haber filtraciones en algunos negocios donde hay una facturación general quizás sobre todos los productos, pero en principio entendemos que eso es mínimo, si hubiera existido eso sería mínimo. ¿Esa vía tecnológica está suficientemente extendida como para que efectivamente vaya a ser en negocios, en despensas de barrio, en minimercados, sí, donde también se posibilite de por ahí? No todos estos establecimientos tienen los instrumentos, ya sea la billetera electrónica. Sí, no, lo que hemos comprobado es que, bueno, en el marco de justamente el programa PTU se ha extendido la cantidad de comercios adheridos, también la cantidad de POS se ha entregado en una mayor cantidad en muchas localidades del interior especialmente, y también con esta modalidad de tarjeta cédula, finalmente ni siquiera se requiere en estos casos, ¿verdad?, el sistema, ¿verdad? Entonces, hemos tenido realmente una llegada muy amplia y estamos conformes, ¿verdad? Creemos que esta modalidad de pago de esta transferencia social puede marcar una nueva forma de pago de las transferencias sociales que hace el Estado más allá de esto. Así que creemos que ha sido muy bueno, ha sido eficiente, ha sido seguro para las personas, ¿verdad? No ha generado aglomeración y todo ese tipo de cosas, ha sido muy positivo. Muy bien, viceministro, le agradecemos mucho estos minutos. Que tengan muy buena jornada. Bueno, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, Humberto Colmán, subsecretario de Economía, hablándonos acerca del plan de asistencia monetaria. Último.